Hola, eres bienvenido y bienvenida. Aquí nos encontramos nuevamente en el momento de la recurrencia para tener un momento agradable, un momento de entretenimiento, un momento de aprendizaje, un momento en que nos demos la oportunidad de mostrar nuestros diferentes modos de ver la vida, nuestros diferentes modos de pensar y practicar la apertura mental, practicar la diversidad, aceptándonos como somos y aprendiendo uno de otros. Hoy vamos a hablar de los gnósticos, algo que viene de los gnósticos, los arcontes. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan. Desde el centro de Manhattan trato de tener contigo este momento de amor fraternal. Los arcontes, demonios, dioses que se escaparon al dios principal, hablemos de ello. Te voy a decir cuál es el primer problema que tengo en cuanto a los arcontes, y es que yo me he adentrado y me he formado mucho interiormente en la filosofía budista, donde se aprende a tener la total responsabilidad de lo que nos ocurre en esta vida terrenal y la responsabilidad de todas nuestras acciones. Por eso es que tengo mucho problema con las religiones y esa idea de que existe un diablo, que existe alguien quien es el responsable de que nosotros hagamos el mal. Eso me parece, desde mi punto de vista y con el respeto de los puntos de vista de los demás, una manera de quitarnos la culpa, una manera de que sí hice esto mal, pero no nació de mí, fue que otro me lo indicó. En el budismo, en la filosofía budista, el avance del espíritu está en reconocer nuestras virtudes y nuestros errores, y cuando hacemos cosas malas, hay que afrontar con dignidad lo que el karma nos traerá de enseñanza al respecto. Vamos a adentrarnos en el asunto. La idea de los arcontes viene de los gnósticos, y los gnósticos es, digamos, la esencia, la semilla de la religión cristiana, o sea, el primer conocimiento, la primera enseñanza de los cristianos va exactamente con los gnósticos. Entonces, de ahí a la fecha, la religión cristiana se ha ido metamorfoseando y llegó al punto de separarse de la primera idea, que entonces son los gnósticos, y ya conocemos la iglesia cristiana, conocemos la religión cristiana en la manera en que es actualmente. Ahora, los gnósticos tenían la idea de que existía un dios principal que dejó caer o castigó a un grupo de ángeles, que entonces en la actualidad son los llamados
ángeles caídos. En el tiempo de los gnósticos no existía la definición ángeles caídos, sino que se decía que el Dios principal a esos ángeles que le traicionaron los convirtió en pequeños dioses, que es lo que llegamos nosotros a conocer, y que entonces nosotros hemos confundido a estos pequeños dioses que son los arcontes con el Dios principal, y que esa es la razón de que nosotros estamos hechos a semejanza de uno de estos dioses que no es el principal, que tiene defectos al igual que nosotros, y obviamente de ahí es que viene que nosotros sintamos la envidia, el odio, la maldad y todas las cosas negativas que somos capaces de sentir. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que estábamos hechos a semejanza de esos dioses, digamos, que no eran la llama principal del Dios principal, y que entonces vivíamos confundidos, pidiéndole ayuda, tratando de ser como este Dios que nos creó, y que por eso tenemos todos los defectos y errores espirituales que tenemos. Esa es la idea principal que los primeros cristianos, los gnósticos, desarrollaron en cuanto a esto. Entonces se dice que estos dioses, que son como 5 o 7, no sé, que estos dioses son los que se encargan de hacer que cometamos error tras error, error tras error, y vivamos este ciclo de sufrimientos. Como dije antes, en mi filosofía no acaricio nada de esto. Estoy totalmente convencido, viendo la metamorfosis que las ideas religiosas van teniendo, que toda la idea religiosa en general es inventada por los seres humanos. Es por eso que sé que ustedes se asustan cuando digo no creo en Dios, pero en efecto, yo no creo en ese Dios inventado por las religiones, que está al acecho, que está esperando que tú cometas un error para entonces castigarte. No, yo pienso que eso que ni siquiera podemos definir y que mucho menos tiene una forma humanoide de pensar y de actuar, eso que llamamos Dios, lo ha creado absolutamente todo, el bien y el mal, y nos dio la conciencia de conocerlo, porque vamos a analizar lo siguiente desde el punto de vista humano. Si tú fueras ciego y no conocieras la luz, no podías hacer diferencia de cuando estaba iluminado y cuando estaba oscuro. No podrías hacer diferencia de qué es lo negativo de cuando todo está oscuro y de qué es lo positivo cuando todo está iluminado. Por esa sencilla razón, pienso que la creación principal, eso que llamamos Dios, nos creó con la posibilidad de hacer el bien y de hacer el mal, con la posibilidad de entender qué es el bien y qué es el mal, para poder hacer el equilibrio de en qué energía queremos nosotros vibrar. Te repito, si todo lo que existiera fuera el bien, no sabríamos que estábamos haciendo el bien, porque no teníamos conciencia entonces de lo que era el mal. De modo que ese es mi pensamiento acerca de los famosos arcontes. Pienso incluso que estos arcontes son definidos con otros nombres en otras religiones. Pienso que los arcontes son también los espíritus oscuros. Y con esto quiero llegar a este punto. Tenemos la falsa idea de que la persona, nosotros, los espíritus encarnados, al morir, algo ya nos convirtió en algo magnífico. Y esa no es la realidad. El que muere asesinado porque era una persona maligna
y era a su vez un asesino. Su espíritu sigue teniendo esas ideas negativas y le toca vivir en esa otra dimensión, un proceso muy arduo para entonces ir cambiando y entender que sus acciones no son las de la luz y que debe evolucionar a ser un espíritu mejor. Él es la persona encarnada que era mentirosa. ¿Creen que porque murió su espíritu dejó de mentir? No. Ese sigue siendo un espíritu mentiroso que tiene que pasar un proceso para dejar atrás la vibración negativa. Y así sucesivamente, el espíritu oscuro, cuando está encarnado, es esa persona que decimos es un delincuente, es un asesino, es una persona malévola. De ese es el modo que entiendo yo el bien y el mal. No creo en la definición del diablo, no creo que exista un Dios específico que sea un diablo para decirte haz esto malo, haz aquello malo. No, porque entonces nuestras vivencias no serían fructíferas. La realidad sería que el universo le cobraría el error a ese diablo. Tú fuiste un simple y pobre instrumento. No. Para mi opinión y para la filosofía que sigo, esa no es la manera de evolucionar y de crecer espiritualmente. Creo que no existen dioses malignos. Creo que existen espíritus oscuros desencarnados, como existen espíritus oscuros encarnados, que son las personas que hacen daño de a porque sí. Entonces, pienso que el camino del espíritu, justo la razón por la que estamos aquí encarnados ahora, es justamente para pulir todo ese tipo de emociones negativas, quien las tenga, para nosotros ir puliendo el egoísmo, la maldad, el zorrismo, todo eso que nos parece negativo es lo que justamente en esta vida física vamos puliendo en el camino hacia la luz. Esa es mi opinión acerca de los arcontes. Pienso que los arcontes es una invención o un desvirtuar una realidad, igual que con la idea del diablo. ¿Para qué? Para manejar a las masas. Fíjate, con los curas católicos que tanto miedo dieron por mucho tiempo acerca del castigo de Dios, vamos a analizar esto con total honestidad. Mira, ¿tú te lanzarías al fuego? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tú sabes, por lo que has visto, por lo que has aprendido, por lo que has leído, que el fuego mata, destruye y es un momento muy doloroso, una muerte muy dolorosa. Por eso tú no te tirarías al fuego. Entonces, ¿crees tú que si los curas, los padres católicos, los papas, supieran de verdad que existía un castigo eterno, que existía un infierno, hubieran hecho las cosas que hoy sabemos ellos hicieron? Por supuesto que no. Nadie haría a conciencia algo negativo sabiendo que le espera un castigo eterno. ¿Ves? Esta es una de las tantas maneras en que yo personalmente pienso que las religiones con atemorizaciones van dirigiendo a la humanidad. Por lo que dije en un video anterior, si yo te digo, ¿crees en la orden que te ha dado el presidente fulano de tal? Como el presidente es un ser humano, tú te sientes capaz de decir, ah, no, yo eso no lo voy a hacer, me voy a ir en contra de eso. Sin embargo, con la idea de respeto intrínseco que se nos ha enseñado por generaciones en cuanto a Dios, si yo llego y te digo, Dios dice que hagas tal cosa y si no lo haces vas en contra de él, ya, en contra de un presidente te vas, en contra de un político te vas, en contra de un científico te vas, pero en contra de Dios
es como que un freno. Por eso es que pienso que las invenciones de Dios, el diablo, los arcontes y todos esos elementos que son supuestamente los responsables de inculcarnos la maldad, son inventos para mover a las masas y para, de otra manera también muy inteligente, quitar culpabilidad cuando sea conveniente. Esa es mi idea sobre los arcontes. Me gustaría que me regalaras un like si te ha gustado este video. Además, también me encantaría te anotaras a mi canal para que YouTube te avise de los nuevos eventos. Y por favor, déjame un mensaje, dame tu opinión acerca de los arcontes, acerca de la denominación del diablo y la maldad que es siempre ajena a nosotros, los reales espíritus que estamos experimentando la vida. Espero complacer tu comentario y espero, si no te entretuve, haberte dado alguna lección o simplemente haberte hecho recapacitar sobre los pensamientos que ya tenías. Por lo pronto, mi espíritu te reconoce, te digo namasté y tengo la impresión de que volveremos a vernos. Hasta la próxima.